Sí, yo creo que el primer gol tan pronto no lo esperábamos, pero aún así creo que el equipo ha seguido trabajando y la verdad es que hemos aguantado bastante y nos ha tocado pelear mucho. Hombre, yo creo que así fuera de juego parece que se ha montado ahí su propio sitio, pero no, es que no nos podemos excusar de eso. Nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir haciéndolo como hasta ahora, porque creo que para ser el líder, para ser el equipo que es, que juega Champions y tal, creo que le hemos competido muy bien y ya está, solo nos queda seguir. Sí, yo creo que de estos partidos atrás, que las primeras partes hemos salido un poquito más dormidas, así, yo creo que este partido era no de 90 minutos, yo creo que era de 100 y el equipo ha salido muy unido y creo que hemos ido todas a una y lo hemos sabido sacar bien a pesar del resultado. Sí, yo creo que ya lo necesitaba, creo que el gol es un empujón que me va a dar y bueno, sobre todo para mejorar al equipo. Bueno, yo creo que mis amigas más bien se han quedado por detrás o están en otros equipos, pero sí, obviamente jugar contra un equipo en el que he estado tanto tiempo, pues a ver, es una satisfacción jugar contra ellas y más al nivel que están. Yo creo que para el Atlético de Madrid es un poco difícil, pero yo creo que haciéndolo como lo hemos hecho hoy, corrigiendo los pequeños fallos que hemos tenido, que a raíz de ahí han venido los tres goles, creo que se le puede competir muy bien al Atlético de Madrid, sobre todo a las contras, y ya está, eso es todo. Bueno, yo creo que allí es un campo muy difícil de ganar. Creo que va a ser un partido complicado, pero bueno, vamos a salir de todo con todo a pesar, bueno, desde el minuto uno y ya está, y eso, y esperemos llevarnos la victoria.